buenos días. Mi nombre es Francisco Barrios, ya me conocéis. Hace unos días que no grababa un vídeo, pero bueno, es que estaba pendiente de la página web y de preparar un webinar que voy a hacer y de hacer otras cosas. Pero bueno, aquí tengo, os grabo este, hace una entrada que hemos hecho en 5 minutos con el indicador que nosotros estamos usando, el de giro, ¿vale? Es en el AUD/NZ, el dólar australiano contra el dólar de Nueva Zelanda, con un objetivo de unos 10 pips, con medio lote la entrada. Y bueno, pues vamos a ver si quiere llegar, y con un stop que está a 14 pips, ¿vale? Bueno, hacemos esta gestión monetaria, 10 pips por 14, porque bueno, pues en 5 minutos nos da un resultado mucho más proba o sea, muchas más probabilidades de que nos dé la operación yendo a por 10 pi que bueno, que yendo a por el doble o a por el triple de nuestro stop. No quiere decir que muchas veces te dé operaciones más grandes, ¿vale? Mirar este caso, por ejemplo, fue ayer, una entrada de ayer, ¿vale? Donde fijaron lo que ha dado, ¿vale? Dio un objetivo de rotura de línea de tendencia y fijaros que ha dado más de 70 pi, ¿vale? Entonces, bueno, que sí, que puede ser que eso ya cada uno tiene que ir tomando las decisiones. Ahora, yo como está línea de tendencia es a la baja, estamos entrando en un pequeño retroceso que está haciendo el mercado ahora mismo, pues he preferido ir a por 10 pi de profit, ¿vale? Bueno, yo quería enseñaros, aparte de enseñaros la operación, enseñaros, bueno, que ya está preparado el tema del webinar, de muchos que me habéis preguntado que por dónde podían empezar en esto del trading, que estaban un poco perdidos, no sabían por dónde empezar, ¿vale? Y bueno, pues yo dije a muchas personas que yo me comprometí a hacer un webinar de 5 horas seguidas, donde podía explicarte y podía enseñarte todo lo que tú necesitas para empezar en el trading a nivel particular, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Bueno, vas a aprender realmente, mira, aquí solo tenéis que entrar en eventos, ¿vale? Podéis entrar, entráis en la página, bueno, la página es www.mercadivisa, si la última S, ¿vale? .com en singular, entráis en publicaciones. Y os vais a evento, pincháis en evento, ¿vale? Y aquí os va a poner lo que es, no hace falta que entréis en el webinar, con que entréis a eventos es suficiente. Y aquí os va a poner lo que realmente vamos a enseñar en ese webinar, ¿vale? Aprende todo lo necesario para pensar en el trading, para empezar en el trading y la inversión. Un webinar intensivo de 5 horas. A ver, yo creo, soy de los que defiendo que internet te vuelve loco, ¿vale? Yo llevo 10 años en esto del trading y hay un problema. Mientras más sabes, más problema tienes de cara a ponerte enfrente de un gráfico. ¿Por qué? Porque más opciones en tu cabeza barajas de probabilidades de cosas que pueden pasar. Al final, lo que hace eso es llenarte de miedo, ser de bloquearte. ¿Por qué? Porque tienes distintos escenarios en la cabeza. Puede ser que estés pensando que estás en un retroceso y por eso vas a por poco pi, puede ser que estés pensando que el mercado se está girando porque te ha dado esta señal, porque te ha dado la otra. O sea, mientras más estudio, no quiere decir que seas mejor. Hay mucha gente que realmente no puede consigo mismo, con sus emociones, y se cree que sabiendo más del mercado va a hacerle más mejor o más, o sea, va a encontrar la constancia. ¿Vale? En la ganancia. Y no tiene por qué ser así. No por saber más del mercado vas a llegar a la ganancia y a la constancia y a vivir del trading, ¿vale? A lo mejor tu problema está en el tema emocional, en el tema psicológico, y ese es el que tienes que trabajar. No tanto el sistema técnico, el análisis técnico, que eso es muy fácil, lo que te digo. Es aplicar un sistema, es tener unas normas de entrada, unas normas de salida. Y ya está, y punto pelota, no hay más, no necesitas saber nada más. Entonces sí que hay mucha gente que se lía porque la mayoría de los cursos que están lanzados en España están lanzados para aprender un sistema de trading.
Y con un sistema de trading se cree que la gente tiene la solución para ganar dinero en el mercado y no es lo más importante. Yo lo he dicho muchas veces, no es lo más importante el sistema de trading. Lo más importante es la psicología del trader y que el trader se prepare emocionalmente y aprenda todas las habilidades necesarias para poder controlar un sistema de trading. Un sistema de trading hay que controlarlo y hay que no adelantarse, no salirse antes. No bajar la guardia y quitar los stop, no porque llevemos una racha de ganancia grande de operaciones ganadoras, lo que es subirnos a la euforia y quitarnos las barreras y hacernos permitirnos entradas al mercado con mucho más volumen de lo que lo hacíamos antes. Todo eso pasa, ¿vale? Entonces yo he querido hacer un webinar intensivo para enseñarte todo lo necesario que tú necesitas para empezar en este mundo, ¿vale? Aprenderás lo que son las acciones, lo que son los futuros, lo que son las opciones, lo que es el Forex y el CFD, para que tú sepas cuál tienes que elegir, ¿vale? ¿Qué producto te viene mejor por tu trabajo, por tu vida, por tus emociones, por tu forma de ser? ¿Cuál pega más contigo, ¿vale? Y tendrás que probar con ese producto, ¿vale? Tú eres el que va a elegir, tú eliges yo te voy a explicar cuáles son los más importantes y de qué se compone cada uno, ¿vale? Luego vas a aprender, te voy a enseñar en esas 5 horas lo que es el análisis técnico y el análisis fundamental, ¿vale? Lo que es lo principal, lo que necesitas saber de cada cosa. Lo que necesitas saber del análisis técnico y lo que necesitas saber del análisis fundamental. Nada más, no necesitas saber nada más ni volverte loco. ¿Para qué necesitas saber cosas que nunca vas a utilizar? O sea, es que es una tontería, de verdad. Os lo digo sinceramente. Los cursos que os cobran 500, 600 euros que pagan por ahí, que os enseñan cosas que luego llegáis a la plataforma y no tenéis ni idea de cómo hacerlo ni de cómo ponerlo en práctica, porque son sistemas que emocionalmente no vais a aguantar, porque tenéis que entrar en futuros y os tenéis que arriesgar con $12,5 el PIB. O sea, es una tontería, porque realmente lo único que te pueden hacer es el daño y que te cueste mucho más el trading. Entonces, el trading vamos a aprender sinceramente lo que realmente te hace falta y necesitas para empezar en esto, ¿vale? Vas a aprender lo que es la gestión monetaria. ¿Y para qué sirve? ¿Qué es una gestión monetaria? ¿Qué es lo que hace al trader ganador? ¿Vale? Una gestión monetaria junto con el plan de trading, junto con el sistema de trading. Pues eso te lo voy a enseñar yo. Vas a aprender lo que es la gestión monetaria y para qué sirve y cómo nos va a ayudar a poder ser rentables aun acertando pocas entradas. ¿Vale? Aun acertando pocas entradas, que vamos a acertar pocas en un principio, pero aun acertando pocas entradas vamos a poder ser ganadores, ¿vale? Vamos a aprender a descargar la plataforma del broker. Voy a enseñar cómo funciona MetaTrader. Es la que más se utiliza. El 80% de los brokers tienen MetaTrader, ¿vale? Y yo voy a enseñar esa, cómo descargarla, cómo configurarla y cómo configurarle unos gráficos, ¿vale? Incluso, bueno, pues saber cómo podéis meterle algún indicador que podéis encontraros fuera de la plataforma, cómo podéis exportarlo adentro de la plataforma y cómo podéis también meter un robot dentro de la plataforma, ¿vale? Un expert. Entonces eso voy a enseñar, ¿vale? Sobre cómo funciona más o menos, cómo se mete una orden, una compra, una venta, cómo van enlazadas las órdenes, ¿vale? Y cómo se maneja la plataforma para que al día siguiente, bueno, al día siguiente no, que es domingo, pero el lunes podéis estar trabajando con esa plataforma y poder estar cogiendo agilidad con esa plataforma. Como he dicho muchas veces, ¿vale? Tenéis que manejar la plataforma igual que si fuera un coche, como una conducción, ¿vale? Y bueno, seguimos adelante. Te vamos a enseñar la psicología del trading, que es la barrera más importante que nos vamos a tener que enfrentar, cómo afrontar los miedos, cómo afrontar la codicia, cómo afrontar la inseguridad, el bloqueo, ¿vale? Todo eso te vamos a enseñar cómo hacerlo, ¿vale? Cómo hacerlo para que cuando se presente delante tuya puedas tomar medidas y hacer lo necesario para combatirlo, ¿vale? Entonces, luego lo único que te va a hacer falta va a ser ponerlo en práctica, práctica, práctica y práctica, ¿vale? Te vamos a enseñar un sistema de trading que trabajamos nosotros a diario, que lo puedas poner en práctica
al día siguiente del webinar. O sea, el mismo lunes tú puedas ponerte, abrirte tu plataforma, configurarte tus gráficos y ya empezar a poner en práctica este sistema y empezar a darte cuenta de las dificultades realmente que tiene el trading a la hora que te pones a hacerlo de una forma práctica, ¿vale? A hacer trading todos los días, ¿vale? Te vamos a enseñar también que debe tener un broker para que podamos trabajar con él tranquilamente, ¿vale? Las regulaciones que tiene que tener, qué es lo que le pedimos nosotros a un broker para estar seguros de que queremos trabajar con ellos, ¿vale? Y te vamos a enseñar unas normas imprescindibles para no tener pérdidas grandes y no perder la cuenta, ¿vale? Te vamos a enseñar lo principal para conservar la cuenta, para no perderla. Y para que puedas de verdad ser ganador, ¿vale? No te digo ahora, a lo mejor dentro de un año o dentro de unos meses o dentro de 2 años, pero que el ser ganador y constante va a estar en tus manos. Nosotros te vamos a dar todas las herramientas, todos los conocimientos necesarios para que puedas serlo. Te lo aseguro que te lo voy a dar, ¿vale? Aparte de eso, mira, yo tenía una idea de verdad, me parece que es lo mejor. Vamos a regalar los libros de análisis técnico de John J. Murphy, que son 500 y pico páginas de lo que es el análisis técnico, es como la Biblia del análisis técnico. No son libros que tengas que leer, son libros de consulta, ¿vale? Donde tú puedes ver realmente todos los patrones. Pero te vamos a dar un software que te va a decir los patrones realmente importantes que se usan en la industria del trading, los que más se usan y los más funcionales y los más prácticos, ¿vale? Los hombro cabeza a hombro, las cuñas, los triángulos, todo eso te lo vamos a dar en un software que tú te vas a poder descargar y te vas a descargar una base de datos que te vamos a dar y ahí vas a tener todo lo que vas a tener que estudiar y aprenderte qué es lo más funcional y lo que se usa de una forma práctica para que te sirva a la hora de entrar al mercado y de poder analizar cualquier gráfico, ya sea de acciones, de futuros, de CFDs, de lo que tú quieras, ¿vale? De opciones, o sea, los gráficos son los mismos. Y te vamos a enseñar, pues, eso, en chartismo, en candlestick y en swing trading, ¿vale? Chartismo son figuras chartistas a través de que te forma el gráfico. Candlestick son velas, ¿vale? Las principales patrones de velas, los más importantes, los que más se usan, no los que no vas a usar nunca. ¿Para qué necesitas aprender cosas que nunca vas a usar y que nunca vas a ver? Vas a aprender lo más importante. ¿Que luego tú quieres adquirir más conocimiento? Pues bueno, ya es cosa tuya. Pero yo te digo que a más conocimiento, no más rentabilidad y no más eficacia. Eso te lo digo yo, ¿vale? Y luego te vamos a enseñar swing trading, que es una técnica para coger tendencias largas, ¿vale? Para coger, subirte a las tendencias, saber que si un activo, un euro dólar o un Santander, un Telefónica, están en un retroceso o un impulso, tienes que aprender a saber eso, ¿vale? Y lo que te digo, es un webinar que tarda 5 horas, va a ser un sábado para que podáis, todos los que queráis, os podáis apuntar y no os estorbe estar trabajando. Va a ser de 6:30 de la tarde a 11 de la noche para que todo el mundo pueda, ¿vale? Ese día no podéis salir a tomar una copa, o no podéis salir a cenar, o tendréis que salir después de las 11:30. Pero sí que os digo que merece la pena realmente y bueno, es una demanda que me venís pidiendo desde hace mucho tiempo y que yo de verdad que estoy muy a gusto con darlo. Vamos a hacer un foro cerrado, ¿vale? Porque va a haber este webinar, luego va a haber otro, ¿vale? Para gente que está entre Pinto y Valdemoro, que le falta ser a lo mejor un último empujón para ser consistente, que ya llevan tiempo pero que no dan con la tecla, pues bueno, será otro webinar de otras 5 horas para personas a lo mejor que están ya más metidas en el trading y llevan ya más tiempo pero no terminan de dar con la tecla o han tenido unas pérdidas importantes y no son capaces de superar ese miedo psicológico que les ha producido esas pérdidas. Y bueno, todas esas personas que hagan ese webinar conmigo, vamos a hacer un foro cerrado donde vamos a estar solo nosotros, donde todo el que haga el webinar conmigo va a tener mi apoyo durante todo el tiempo, ¿vale? Es un foro de retroalimentación, ¿vale? De no estar solo en el tema del trading, de poder hablar con otras personas que se dedican a esto, de poder intercambiar ideas, de poder colgar operaciones, de poder mandar señales de operaciones al foro
¿Vale? Es un foro que va a ser, vamos a hablar, administrar una persona que me está ayudando, Iván y yo, y que vamos a dar paso a la gente que hagan el webinar con nosotros. Y bueno, vais a tener el apoyo constante, o sea, no vas a hacer un webinar y te vamos a dejar a la aventura, no. Vas a hacer un webinar con nosotros de 5 horas y luego vas a tener todo nuestro apoyo, ¿vale? Cualquier problema que tengas con la plataforma, con cualquier indicador que quieras instalar en la plataforma, con el sistema que no terminas de acabar con él, ¿vale? De dar con él, porque tendrás problemas al principio, ¿vale? Para poder ser constante, fallos que puedas tener, errores. Bueno, pues ahí vamos a estar para poder ayudarte, ¿vale? Bueno, el webinar va a tener un precio, está claro, tengo que cobrar algo, son 5 horas de mi tiempo, 5 horas del tiempo de Iván, son una sala que hay que pagar, ¿vale? Para que podamos estar todos ahí en esa sala, que yo pueda dar ese webinar a todas las personas que se puedan apuntar, ¿vale? Y luego vas a tener el foro, ¿vale? Que vas a estar, un foro que nos lo estamos currando, los libros, el software de análisis técnico y todo nuestro apoyo. Entonces tenemos que cobrar un mínimo, lo tenéis que entender, son 30 euros, yo creo que no es dinero, de verdad, lo que os vais a ahorrar en no salir a cenar ese día o en no salir a tomar unas copas ese día, pues vais a pagar 30 euros y de verdad vais a tener todo lo que necesitáis para empezar en el trading, todo. Solo tenéis que poneros encima de la página, encima de la foto, ¿vale? Del taller intensivo. Y le pincháis, ¿vale? Y nada, y aquí viene ya la suscripción. ¿Vale? Cuando os suscribís al webinar, os llegará un email, ¿vale? Aquí os suscribís, el nombre, el apellido, domicilio, el país y el email, ¿vale? Os inscribís. Y os va a llegar el sistema de pago, ¿vale? El sistema de pago pues se va a poder hacer por PayPal, se va a poder hacer por Skrill, se va a poder hacer por Western Union o se va a poder hacer por transferencia bancaria, el que quiera y pague desde España, ¿vale? Los que paguéis desde el extranjero, si pagáis por Western Union, pues bueno, lo podéis hacer en dólares, por PayPal también, pero si hacéis transferencia bancaria tiene que ser en euros, ¿vale? Entonces, tenerlo muy claro, transferencia bancaria en euros, Western Union, lo podéis hacer como queráis, que eso son 30 dólares, ¿vale? Y si lo hacéis en euros son 25 euros, ¿vale? El webinar. 25 euros o 30 dólares, ¿vale? Tú eliges. Entonces, bueno, os inscribís aquí, webinar, suscripción, el nombre, apellidos, domicilio, país, email, inscribiros y os llega el email las formas de pago, ¿vale? Y ya está, lo pagáis. Y ya se os mandará un email de confirmación y una hora antes se os enviará el enlace para que podáis entrar a la sala. Luego os hará a través de una presentación, un PowerPoint, que también os lo voy a dar, ¿vale? Y lo que os digo, cualquier cosa que necesitéis, me lo preguntáis, cualquier cosa que tengáis que preguntarme, me lo hacéis. Y bueno, pues ese va a ser el lanzamiento del webinar. Yo creo que he hecho lo que me habéis pedido y me encuentro a gusto conmigo mismo porque creo que cobro algo que es poco, que todo el mundo va a tener acceso a poder aprender esto. A mí me costó 4.000 y pico euros introducirme en el mundo del trading. Yo creo que 25 euros no es nada para lo que os voy a dar, ¿vale? Y lo que os voy a enseñar. Y bueno, no la intención de ganar dinero con esto, de verdad, nada más que cubrir los gastos y ya está. Y luego, si te quieres suscribir a la página, eso ya es aparte, ¿vale? Esto es gratis ya, suscribirte a la nuestra web para que te lleguen pues todo lo último que vamos a ir colgando, sistemas, indicadores, publicaciones de estrategias, últimos artículos, ¿vale? Ya hay muchas cosas puestas, servicios de Money Manager, ¿vale? Hay muchas cosas puestas ya. Y lo único que tenemos en formación es esto, ¿vale? Este webinar de 5 horas intensivo para todo el mundo que quiera empezar. Y ya está, eso es todo. Espero que os apuntéis todo lo que lo necesitéis y de verdad que lo aprovechéis. Más probabilidades de que nos dé la operación yendo por 10 pi que bueno,
que yendo a por el doble o a por el triple de nuestro stop. No quiere decir que muchas veces te dé operaciones más grandes, ¿vale? Mirar este caso, por ejemplo, fue ayer, una entrada de ayer, ¿vale? Donde fijaron lo que ha dado, ¿vale? Dio un objetivo de rotura de línea de tendencia y fijaros que ha dado más de 70 pi, ¿vale? Entonces, bueno, que sí, que puede ser que. Hola, buenos días. Mi nombre es Francisco Barrios, ya me conocéis. Hace unos días que no grababa un vídeo, pero bueno, es que estaba pendiente de la página web y de preparar un webinar que voy a hacer y de hacer otras cosas. Pero bueno, aquí tengo, os grabo este, hace una entrada que hemos hecho en 5 minutos con el indicador que nosotros estamos usando. Perdido, no sabían por dónde empezar, ¿vale? Y bueno, pues yo dije a muchas personas que yo me comprometí a hacer un webinar de 5 horas seguidas, donde podía explicarte y podía enseñarte todo lo que tú necesitas para empezar en el trading a nivel particular, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Bueno, vas a aprender realmente. Mira, aquí solo tenéis que entrar en eventos, ¿vale? Podéis entrar, entráis en la página. Bueno, la página es www.mercadivisa, si la última S, ¿vale? .com en singular, entrando el de giro, ¿vale? Es en el AUD/NZ, el dólar australiano contra el dólar de Nueva Zelanda, con un objetivo de unos 10 pi, es con medio lote la entrada. Y bueno, pues vamos a ver si quiere llegar y con un stop que está a 14 pi, ¿vale? Bueno, hacemos esta gestión monetaria 10 pi por 14 porque, bueno, pues en 5 minutos nos da un resultado mucho más probable, o sea, mucha. Eso ya cada uno tiene que ir tomando las decisiones. Ahora yo como está. Línea de tendencia es a la baja, estamos entrando en un pequeño retroceso que está haciendo el mercado ahora mismo, pues he preferido ir a por 10 pi de profit, ¿vale? Bueno, yo quería enseñaros, aparte de enseñaros la operación, enseñaros, bueno, que ya está preparado el tema del webinar, de muchos que me habéis preguntado que por dónde podían empezar en esto del trading, que estaban un poco.